Agencia Deportiva Decker. Un momento, por favor. Agencia Deportiva Decker. ¡De nuevo! Buen trabajo en Nueva York. Que firmen y dales de comer. Stevie, dame un segundo. Voy a la oficina. Oye. Ahora no, Mike. ¿Cómo va el negocio en Boston? Es un hecho. ¡Qué bien! Adoro el dinero en el banco. Buenos días, Rob. Buenos días, señor Decker. Cielos. Peter, ¿nos vemos ahora? De acuerdo, amigo. Perfecto. Stevie. No, 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 no. No, 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 no dije eso. Nunca diría eso. Claro que lo manejaré por él. Soy su agente. Es mi trabajo. Si no hablamos esta noche, mañana tendrás una mejor oferta en la mañana. Gracias, Sue. ¿Qué? La agenda. Bien, conferencia telefónica a las 9, almuerzo abajo y tu madre llamó. ¿Recuerdas quién es tu madre, no? Espera. ¿No la vas a llamar? Ahora no. ¿Qué edad tiene tu madre, Rob? 75, 76, creo. Bueno, con más razón, tómate tu tiempo para estar con ella. Claire, el tiempo es oro. Mi mente está enfocada en dinero. Y otra cosa, habla más rápido. ¿Tienes corte de pelo? ¿Cortarlo? ¿Cuándo? Hace 45 minutos. Pero en tu mensaje de medianoche dijiste que querías ver a Peter a primera hora esta mañana. Así es. Acabo de ver a Peter en el pasillo. Debería estar llegando ahora. Peter. Sí. ¿Qué tal tus hijos? Están muy bien, gracias. Pregunta por los míos. Mis clientes son mis hijos. Son de lo mejor. Me reportan dinero. Esta será mi nueva superestrella. ¿Sean Har? Uh-huh. Bueno, no creo que se vuelva profesional. ¿Por qué no? Porque acaba de firmar con la Universidad de Stetson. Tienen un programa muy bueno. No, no lo hizo. Él no firmó. Se comprometió verbalmente. Se comprometió con Stetson. Aún no es profesional porque nadie lo ha convencido. Sí, lo sé, pero... Peter, tiene que haber forma. Has sido mi mejor hombre. Sé que puedes hacerlo. Cancela tu agenda. Es un viaje de 3 horas. Y no vuelvas hasta que haya firmado. Lo siento, no puedo. ¿Qué pasa con tu confianza? ¿No puedes hacerlo? No, es que no puedo salir de la ciudad. Mi hijo tiene su primer juego de béisbol. Ah, debes estar bromeando. No, no es broma. Mira, Rob, yo trabajo muy duro y la vida es más que solo trabajo. ¿En serio? ¿En serio? Mira, Rob, he visto un montón de jóvenes quemarse rápido en este negocio, queriendo deshacerse de los demás. Y es porque lo único que tienen es su carrera. Pero yo me he mantenido en la cima de este negocio porque mis clientes saben que yo valoro a Dios, a mi familia. Los valoro a ellos. Hay cosas que nunca recuperas en la vida y no me pertenece el juego. Hay cosas en la vida que jamás recuperas, como tu trabajo. ¿Me estás despidiendo? ¿En serio me no estás está despidiendo? No estoy despidiendo a nadie. Sal de aquí. Rob Decker... Tú y yo necesitamos hablar. ¿Acerca de qué? Acerca de Sean Hart. Tú harás que firme. Sí, tú. Hace tiempo no te mueves en el mundo real. Veamos si aún tienes el toque. Y deberías pensar en tus prioridades por el camino. ¿Mis prioridades? Sí, tus prioridades. Si te detuvieras a pensar un poco, te darías cuenta de que Peter tiene razón. Peter está viejo y es muy débil. Solo tienes 35 años, Rob. Mira a tu alrededor, cariño. La vida es mucho más que esto. ¿Sabes qué, Claire? Querida, creo que iré yo mismo y haré que firme. Porque esta es mi vida. Y no necesito más. Un toque al corazón.
Sistema, ¿dónde está la próxima estación de gasolina? Hay solo una en esta zona. La estación se encuentra a 15 kilómetros de distancia. Genial. A la derecha en la próxima salida. ¡Ey! ¡Ey! ¿Reparan autos? Disculpe. ¿Que si reparan autos? No. ¿No reparan autos aquí? Le dije que yo no lo hago. Entonces él. No, definitivamente no repara autos, pero puede maniobrar un portaaviones. Solo sigo los avisos. ¿Nadie repara autos aquí? ¡Phil! Llegó un trabajo para ti. ¿Puedes arreglarlo? ¿Qué es lo que le pasa? Le está saliendo humo. Veamos. El motor en estos autos está atrás. Tranquilo, cuando encuentre el motor siempre lo arregla. ¿Puede dejarlo esta noche? Le sale humo. Tengo que dejárselo. ¿Cómo llego al pueblo? ¿Puedo rentar un auto? No lo necesita. Solo camine 15 minutos en cualquier dirección. Se nota que no es de por aquí. Buenas tardes, soy Steve, el pastor de la iglesia local. Rob Decker. Hola, Rob Decker, gusto en conocerlo. ¿Y está perdido o tiene hambre? Bueno, un poco de las dos, ¿sabe? El olor se siente de lejos. Pues vino al lugar correcto. Bienvenido a Middletown, un pequeño poblado en los Estados Unidos. Obviamente tenemos perros calientes, pastel de manzana y nos conocen por nuestro béisbol. Oh, sí, lo he escuchado. Dicen que tienen a Sean Hart, un gran jugador. Ah, sí, John es un gran jugador. Pero lo mejor es que es un excelente joven. Estamos muy orgullosos de él. Irá a la Universidad de Stepson. Jugará para Pete Dunne. Ah, es eso. Vamos, John, tú puedes. Hazlo de nuevo. Vamos, John, hazlo de nuevo, amigo. No, no, no. De todos los tiempos, Nolan Ryan. No es cierto. Greg Maddux, el profesor, podía poner la pelota donde quisiera. El expreso Ryan no tenía quien le ganara. 7 juegos sin hits. Te equivocas. 4 veces el mejor jugador. 18 guantes de oro. Y además, era guapo. ¿Café, señor Johnson? ¿Es descafeinado? Sí, lo es. Tiene que ser descafeinado. No puedo tomar del regular. Solo pongo descafeinado en esa cafetera.
¿Sabes? Una vez fui a la ciudad y un chico me dijo que en la cafetera naranja había café de avellanas. ¿Avellanas? No preparo café de avellanas aquí, señor Johnson. Solo pongo descafeinado en esa cafetera. Tomaré descafeinado. Muy bien. ¿Qué tienen por aquí? Pollo frito, ensalada de papa, lo que pida. Todo es bueno. Daisy está siendo modesta. Lo mejor aquí son los pasteles. Ella prepara los mejores del lugar. ¿Tenemos de manzana o de limón? ¿Difícil decidir? Si te enfrentas a una decisión de esas, tómalos ambos. Algunas ofertas en la vida no se pueden rechazar. ¡Vamos, hazlo! ¡Suficiente! ¡Terminaste! ¡Dale la pelota a otra persona! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto no era parte del trato! Me llamo Maggie. ¿Puedo ayudarle? Regístreme. ¿Cómo se llama? Decker, Rob Decker. ¿Tiene alguna reservación? Sí. ¿Se registró con otro nombre? No. ¿Estás seguro de haber llamado a hacer la reserva? No, mi asistente. ¡Oh, tiene asistente! Esto es muy interesante. Bueno, al parecer no tenemos una reserva con su nombre. Solo deme una habitación. Se dice, por favor. Por favor. Oh, lo siento, parece que todas están ocupadas. ¿Todas? No hay una sola alma aquí. Lo siento, no tenemos más habitaciones. Estoy seguro de que mi asistente lo hizo. ¿Puedo usar el teléfono? ¿Es una llamada local? No. Por desgracia, no sirve para larga distancia. Eso es ridículo. Mire, necesito una habitación. Espere un segundo. ¿Qué tal ahora? Esto es muy divertido. Ella dijo que usted intentaría hacer algo así. ¿De quién habla? ¿Intentar qué? Claire, su asistente. Claire. Dijo que primero intentaría sobornarme y también que tuviera cuidado porque podría lanzarme su teléfono. Claire, Claire, usted habló con ella. Me cayó muy bien, es una persona increíble. Me ayudó a planear toda esta escena esta mañana cuando me llamó. ¿En serio? Sí, ella es asombrosa. ¿Qué rayos es eso? Para chocar las manos. Sí, yo sé lo que es solo que pensé que eso ya no se usaba. Mire. Oh, no sabe. Bien, le enseñaré. Una, dos, fuego. Luego chocadas, explosión. Porque tiene que hacer efectos de sonido. Ese es el sonido explosivo en Middletown. Todos lo hacen, así que es mejor que empiece a practicar. ¿Y mi habitación? Suba por la escalera, es la primera a la izquierda. Gracias. Un pueblo curioso. Bastante. Nos vemos mañana, señor Decker. Oh, me muero de ganas. ¿Es en serio? ¡Señor Decker! ¡Buenos días, Maggie!
Hermoso día, ¿cierto? ¿Te gusta patinar? No. ¿La escuela secundaria? Está muy bien vestido para ir a la escuela. ¿Es la fiesta de graduación? Maggie, voy a ver la práctica de béisbol. Oh, bueno, vaya derecho por ese camino. Con seguridad verá el aviso grande que dice escuela secundaria. Bien. Uh-huh. Gracias, Maggie. Oh, no olvide practicar el saludo de manos. Todos en el pueblo lo hacen. Busca en la página 122. 122. Eso es, eso es. Ahora vea la tabla C. Cielos. Hay demasiada información. Debe ser una broma. Esa es buena. Soy Rob Decker. No quiero interrumpir tu práctica. ¿Me puedes dar 5 minutos? Iré al punto, Sean. ¡Ta-ta-ta-ta! Solo quiero que sepas que reconozco lo mejor. Y lo veo en ti. Eres el mejor. Y por suerte para ti, yo también lo soy. ¿Es un agente? No soy solo un agente. Soy el mejor de todos. Y represento a los mejores. ¿No sabes quién soy? No, señor. Pues ahora lo sabes. Visita mi web, deckersportgroup.com. También en Facebook y Twitter. Tengo muchos seguidores. Oye, ¿quién es él? ¿Cómo te llamas, pequeño? Bien. Hey, Sean. Creo que esto es tuyo. Gracias, pero no puedo aceptarlo. ¡No lo tomes! ¡Atrápalo! ¡Oh! ¡Buenas manos! Unas manos tan rápidas para la liga representarían mucho. Me refiero a millones de dólares solo con el ingreso. Esto no es mío, señor. Claro que sí. Tiene tu nombre. Y eso ya lo hace oficial. No para la universidad. No puedo aceptar regalos. Me descalificaría. Tome, ya les dije que aceptaría la beca escolar. ¿Y qué me dices tú, pequeño? ¿Comprometido? Con Stetson. ¿Aceptaste? ¿Por teléfono? Sí, señor. ¿Aún no has firmado nada oficialmente? No hay diferencia. No, no. Pero claro que hay diferencia. Señor Decker, fue un gusto conocerlo. Queremos llegar pronto a casa. Muy bien, claro. Nos vemos después. ¡Que descansen! Entrenador Walker. Rob Decker. Hola. Es un verdadero placer conocerlo. ¿Podríamos sentarnos a hablar? Sí. Ya sé que muchos agentes han pasado por aquí, pero quiero empezar de cero. Pizarra en blanco. Blanco. Como este sobre. ¿Es para usted? Un pequeño regalo del grupo Decker. ¿Sabe quiénes somos, sí? No, por supuesto. ¿Quién no ha oído hablar de Rob Decker y el grupo deportivo Decker? Menos John Hart. ¿Sabe de qué le hablo, verdad? ¿Sabe a qué vine y lo que quiero? ¿Quiere representar a Sean Hart? Así es. No debería ir a esa universidad, sino directo a la liga profesional. ¿Puede ayudarme? No puedo aceptar esto, señor. Amo lo que hago. Amo a esos chicos. No lo hago por dinero. Oiga, no quise decir eso. Solo creí que... esto podría ayudarle. Espere, Rob, tengo lo que necesito. Creo que usted es quien necesita ayuda. ¿Me ayudará? Mire, percibo ambos lados. Entrené al chico por 4 años. Sé que puede hacerlo todo. No creo que usted tenga oportunidad. Pero si quiere aventurarse, vive camino abajo en el rancho Cook para chicos. Sugiero que hable con la señorita Cook. Muchas gracias. Por nada.
¿Es el rancho de Cook? ¿El mismo? Oh. Hola. Hola. Daisy, ¿cierto? Sí, así es. Rob Decker. ¿Nos conocimos en el festival? Sí, me acuerdo. ¿Puedo ayudarle? Sí. Estoy buscando a alguien. ¿Sean Hart? ¿Es uno de los del rancho? Sean vive aquí. Genial. ¿Y dónde encuentro a la señorita Cook? Esa soy yo. ¿Tú? Oh, vaya. Es mi día de suerte. Oh, me siento halagada, señor Decker, pero creo que no debería emocionarse demasiado. Quizá no le diga lo que quiere oír. Oh, no estoy seguro. Soy fácil de complacer. Eso es cierto. Sí, señorita. ¿Y cómo sabe lo que quiero escuchar? Todos saben por qué está aquí. Bueno, escúchame antes de interrumpir. ¿Puedes hacer eso por mí? Solo soy un pobre e iluso citadino que intenta sobrevivir en este frío mundo. ¿Perdido con un Mercedes? Parece interesante. Me gusta tu estilo, Daisy. Vine a hacer lo que mejor hago. Soy agente. El mejor agente deportivo, según algunos. Mm. Según la mayoría. Vine a traer buenas noticias. A traer riqueza. ¿Sabes lo que es un bono de ingreso por 5 millones de dólares? ¿Qué podrían hacer aquí con todo ese dinero? Los chicos podrían tener iPhones, iPads, iTouch. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Es una especie de Superman. Por favor. ¿Vino aquí para salvarnos? Solo asegurarme de que consideren todas las opciones. Creo que ya lo hicimos. Sean tiene mucho talento. No solo en el béisbol. ¿Sabía que tiene un promedio de 4? Es el presidente de estudiantes. Escribe unos increíbles poemas. Compitió en un concurso estatal de matemáticas. ¿Sabe? El béisbol se le acabará algún día. Pero el estudio lo tendrá toda la vida. ¿Poesía? ¿En serio? Sí. Oye, yo sé que es difícil. La vida está llena de decisiones. Sean ha pensado mucho en esta decisión. Ha investigado, ha hecho las preguntas correctas a la gente indicada. Quizá no signifique nada para usted, pero ha orado mucho. ¿Alguna vez ora, señor Decker? Yo puedo hacerlo, sí. Y lo haré. Pero primero quiero asegurarme de... Señor Decker, cuando uno cae... Sí, se deja de cavar. No. Mira arriba y ora. Señor Decker, escuche lo que Dios quiere decirle. Siento como si hubieras ganado un asalto. Pero aún me queda gasolina en el tanque. Oh, eso es muy irónico. Para un hombre que no tiene auto. Oh. ¡Joy! Esto es una tradición. ¿Qué significa? No sé si sea el momento adecuado, pero es algo grandioso. Muy bien. Hablaremos después. Muy bien, te felicito. Señor Decker. Hola, Maggie. No se dio por vencido, ¿verdad? ¿Ah? Ya sabe, el apretón de manos. Fuego. Buen trabajo, ya casi lo logra. Muy impresionante. Gracias, Maggie. ¿Eso es bisón? ¡Tizón! Buenas noches. Claire, soy yo. ¿Llamadas? Sí, pero tengo todo organizado hasta que regreses de tu misión. ¿Qué tal el lugar? Bueno, se parece al pueblo de Mayberry, solo que Andy es el profesor y Goober y Gomer son Mackiefield. ¿Y cómo va la cacería del señor Octubre? Muy graciosa. ¿Ya firmó el chico? Claire, esto... es difícil. Vamos, tú todo lo puedes.
Hay algo aquí con lo que nunca he tenido que tratar antes. ¿Y sabes? Me pidieron que orara. ¿Deberías orar? Gracias, Dios. Son las personas que necesitaba. ¡Buenos días, señor Decker! ¡Sí, lo son! Bien, veamos. ¡Guau! ¡Lo logró! ¿Acaso lo dudabas? ¡Creo que está listo para hacer las cosas por su cuenta! Te estoy viendo, Fez. Te reflejas en sus gafas. Willy, últimamente has estado viendo mucha televisión. Tu turno, Phil Ivy. Veamos. 16 vertical. ¿Cuántas letras? Cinco letras. ¿Horizontal o vertical? ¿Ahora quieres ayudarme? ¿Horizontal o vertical? Vertical y termina en una I. Termina en I. Hola. Hola, Beck. Bien, quiero un corte. Estás en el lugar correcto. Puntas, retocar cuello, marcar las orejas. Sube la patilla 3 milímetros. Solo 3. Listo. Bueno, me corte todo martes y viernes. Oh, bien. Tal vez debería darle una pulida a su auto. ¿Cómo sabe de mi auto? ¿Oh? Es un pueblo pequeño. Las noticias viajan rápido. Más rápido que su auto. ¿Cómo va mi auto, Fez? Creo que Phil y Mac están progresando. ¿Cómo está usted? Oh, estoy progresando. Fui al rancho de los chicos y hablé con Daisy. Esa Daisy es muy protectora con los chicos del rancho. Tuvo suerte de salir ileso. Me pareció muy cordial. Le diré algo. El rancho de los chicos es un lugar especial, lleno de esperanzas y... Créanme, esto es algo que necesitan. Sobre todo Sean. Dígame, ¿ya tuvo la oportunidad de ver jugar a Sean en persona o esta noche será la primera ocasión? ¿Qué hay esta noche? Esta noche es el juego de estudiantes. Todo el pueblo estará allí. ¿Daisy asistirá? Oh, sí, ella estará allí. ¿Entonces también iré? ¿Usted es muy valiente o muy estúpido? Él no es un tonto. Hola, Rob. ¿Qué significa eso? Como sabes, somos predicadores. Siempre estamos buscando una frase que cautive para llamar la atención de la gente. Pero viene de una cita de un joven llamado Jim Elliot. Era misionero en la década de los 50. Este joven viajó con otros 4 misioneros a las selvas remotas de Ecuador a tratar de llevar el mensaje del amor de Dios a una tribu muy peligrosa de nativos. Todos sus amigos, por supuesto, pensaron que estaba loco por ir a un lugar tan peligroso. Era un hombre joven, brillante, tenía un gran futuro por delante. De hecho, era un gran atleta, pero la historia sigue su rumbo y él y los 4 misioneros que lo acompañaban fueron atacados y asesinados por quienes trataban de ayudar. Parece un final bastante trágico para la historia, pero luego cosas milagrosas e increíbles empezaron a ocurrir como resultado de la muerte de esos 5 hombres. Muchos de los miembros de la tribu se volvieron creyentes y seguidores de Dios. Algunos de los hombres que participaron en la matanza de los misioneros también se volvieron misioneros, pero la tribu se convirtió en un pueblo pacífico y muy amable.
¿Y cómo se explica eso? Esa es una buena pregunta. Ni siquiera los antropólogos que llevan años estudiando esta tribu podían creerlo y mucho menos explicarlo. Pues bien, después de su muerte, esta cita fue encontrada en uno de los diarios de Jim Elliot. Él había escrito estas palabras: "No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder". Bien, él no es tonto. Bueno, imagino que hay muchas formas de definir la tontería. De hecho, me he sentido un poco tonto desde que llegué al pueblo. Usted y todos los demás saben por qué vine. Y la verdad es que no soy un mal hombre. Y quiero saber bien lo que es mejor para Sean. Y no lo estoy consiguiendo. Creo que necesito más tiempo con Daisy y acercarme a Sean. Bueno, señor Decker, no creo que usted sea un tipo malo. Y de hecho, yo creo que sería una gran idea que pasara algún tiempo con Daisy y los muchachos. Se me ocurre algo. Debería ir al juego esta noche. Todos van a estar allí y sería bueno que viniera al concierto mañana en la noche. ¿Qué concierto? Oh, sí. Habrá un gran concierto en el Teatro Atenas. Una excelente banda. Podría gustarle. Y apuesto a que Daisy y los chicos también estarán allí. Muy bien. Pastor, muchísimas gracias. Nos vemos, Rob. ¡Bola abierta! Oye, amigo, córrete. ¿Me puedo sentar? Parece que ya está sentado. Oiga, señor, ¿quiere comprar boletos para una rifa? No, gracias. ¡Vamos! ¿Cuánto valen? $1. Podría ganarse un pastel. ¿Solo un pastel? ¡Dos pasteles! Bromeas, ¿verdad? ¿Le parece que estoy bromeando? Última oportunidad para comprar boletos para la rifa de esta noche. El ganador recibirá dos pasteles preparados por Daisy Cook. Espera, oye, pequeño, ¿cuántos tienes? No lo sé, ¿unos 50? 50. Dámelos todos. ¡Strike 3! Y es el sexto ponche para los alumnos, el equipo Héroes Locales. Esto es increíble. Sí, nadie lo puede detener. Intenta contenerlo. ¿Qué tan rápida fue esa? Curva 158 kilómetros. ¿Quién es ese chico? Lanza misiles. Este tipo está en una mala racha. Lo ha conectado un hit en 3 semanas. Déjale batear una. Me parece justo. Bien, Squad. Dile que voy a lanzar esta por todo el centro. Bien. Aquí vamos. Vamos. Ponte en posición, grandulón. Viene por todo el centro. Thank you.
imbécil? Scooter. ¿Scooter? ¿Así se llama? Sí, Scooter. ¿Y es que no tiene apellido? Los resultados de la rifa de esta noche. El ganador recibirá dos pasteles caseros. Y el boleto es el 91213. Oye, revisa tu boleto. ¿Quién tiene el boleto 91213? ¡Ah, lo tengo! Tenemos un ganador. Es tu noche de suerte. Esta es mi gran noche. ¿Claire? Hola, Ro. Escúchame, cancela todo. ¿Cancelar todo? ¿Por qué? Por favor, llama a algunos de mis hombres y diles que necesito un favor. ¿De qué hablas? Es una corazonada. ¿Cómo va todo por allá? Si te dijera, no me lo creerías. Llamaré a los tres grandiosos. Te llamaré mañana y te diré la hora y el lugar. Bueno, buenas noches, jefe. Hola. ¿Es Steve Wales, gerente general del mejor equipo de béisbol? Rob Decker. Deja lo que estás haciendo, amigo. Creo que tendrás que sentarte para esto. Sentirás que mañana es... Navidad cuando termine. Rob, estoy trabajando. Stevie, mira, quiero que sepas que te llamé primero. Pero no te voy a mentir. Tan pronto cuelgue, llamaré al resto de la liga. ¿Qué necesitas más que cualquier otra cosa? Un lanzador, ¿no? Un as. Todos necesitan uno. Y no hablo de un lanzador principiante. Estoy hablando... De un ganador. Sí, ¿y qué tengo que dar a cambio? Nada, no es un canje. ¿De quién hablas? Un jugador libre. ¿Juega en alguna liga? No ha firmado con nadie. Es una mina de oro. Mira, si es ese chico de Cuba, ya lo conozco. Es americano. No lo has visto, te lo garantizo. Porque si así fuera, estaría jugando para ti. ¿Jugó en la universidad? No lo hizo. ¿Lo sacaste de la cárcel? Stevie, confía en mí. Te encantará. Su bola rápida vuela como el viento. Su bola curva... ¡Fiu! No tiene comparación. ¿Y qué quieres? ¿Cuánto me va a costar? Quiero que le hagas una prueba. Míralo. Está bien, tráelo a California. ¿Cuándo? Que sea mitad de semana. Miraré a un receptor de Jersey. Podrían trabajar juntos. ¿Puedes traerlo? Soy Rob Decker. Puedo lograr lo que quiera. Y Stevie, te garantizo que le harás una oferta antes de que se vaya a las duchas. Rob Decker. ¿No has logrado que el chico firme? Stevie, por favor, esa es la parte fácil. Puedo lograrlo todo en un día. Señores, parece que están bien. ¿Mi auto ya está listo? No. Pero estamos progresando. Muy bien. ¿No fueron al juego anoche? No. Estuvimos aquí, trabajando en su auto. ¿Cómo se llama el perro? Pedro. ¿Pedro? Qué bien. Vendré más tarde. ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¿Está feliz? ¿Necesita otro pequeño corte de pelo? ¡Buen comentario! Sí. Estoy hablando de kilómetros. Kilómetros por hora. ¿Y bien? ¿Qué hay con Scooter? Cuéntenme de él. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quiero saber? ¡Quiero saberlo todo! ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cuántos años tiene? ¿Y si es su verdadero nombre? ¿Cómo puede alguien llamarse Scooter? Si cree que lanza bien, debería verlo correr. Oh, sí. Wow. Sí, señor. ¡Wow! ¿Cuál es su verdadero nombre? Danny. Danny Cook. Danny Cook. Es Danny Cook. El mismo Danny Cook. Sí, los escuchamos de él cuando tenía 16 años. Y luego se desapareció. Eso fue hace unos 10 años. ¿Saben dónde encontrarlo? ¿Regresando al mediodía, señor Decker? Esto apenas empieza. Thank you.
Maggie. ¿Qué estás haciendo? Practico para ir a la playa. ¿Playa con pantalones? ¿Y? Eres única, Maggie. Buen juego anoche. Fue como nuestra primera cita. Oh, ojalá lo hubiera sabido. Le habría pedido un perro caliente. Oh. Veo que sigue a pie. ¿Empieza a tomar en serio caminar con Jesús? No tengo idea de qué hablas. ¿No entiende? Él siempre caminaba. Oh, sí. Está siendo graciosa. Oh. Es increíble lo que puedes pensar cuando caminas. En este pequeño pueblo empecé a notar cosas que hubieran pasado inadvertidas en otra parte. ¿Un importante agente deportivo encantado con nuestro pueblo? Ahora sí lo he visto todo. ¿Va a renunciar a su auto para siempre? Oh, no tengo idea de qué está pasando con mi auto. Phil y Mac. Ah, Phil y Mac arreglan cualquier cosa. Bueno, hablo de Phil. Si tú dices que puede hacerlo, estaré más tranquilo. Debo volver a la ciudad. No puedo quedarme por siempre. ¿Así de malo es? Soy un hombre de vida agitada. Amo la actividad de una ciudad grande. La energía, las luces. Pero debo admitirlo. Hay algunas cosas a las que me he apegado aquí. ¡Cuidado! ¡Oh, hey! Hablando de béisbol. No había visto algo como lo de anoche. Ese lanzador, Scooter. Interesante. Seré honesto. Investigué algunas cosas en la peluquería, a donde llega toda la información local. Sí. Ya sé que se llama Danny Cook. Y que vive aquí, en el Rancho Cook. Tú eres Daisy Cook. Ate cabos, Daisy Cook, Danny Cook, obviamente están cansados. Oh. Los chicos se rieron. De otra forma no lo habría sabido. Pues bien, señor Obvio, Scooter es mi hermano. Menos mal esa gente y no detective. Tu hermano es muy bueno. Creo que es el mejor que he visto. Y apuesto a que quiere hablar con él, ¿cierto? ¿Te parece bien? Por supuesto. De hecho, tómese todo el tiempo que quiera. Voy a disfrutar esto. ¡Sal de aquí! Scooter. Él es el señor Decker. Cree que eres el mejor de todos. Por favor, llámame Rob. Bien. Veo que alguien conoció a Maggie. Así es. No lo hace mal, Rob. Deme un segundo para hablar con el señor Decker, ¿está bien? Por aquí. Por favor, permíteme presentarme formalmente. Soy Rob Decker, del grupo deportivo Decker. Representamos a los mejores atletas de nivel profesional. Y, por supuesto, es un orgullo decir esto porque la agencia es mía. Yo la fundé. Soy presidente y director. Lo felicito. Ah, sí, las noticias corren muy rápido en este pueblo. Escuché que buscaba a Sean, ¿cierto? Sí, así es. ¿Viene aquí por Sean Hart? No, él irá a la universidad. Stetson. Escuché que le interesa la universidad. ¿Quiere ser doctor? ¿Puede imaginar eso? Es un gran para cortos. Y es mucho mejor como persona. Seré honesto. Creo que tiene un gran futuro como prospecto de la escuela. Millones solo por su ingreso al béisbol. Lo sé, no creerá que es el primer agente que viene a ofrecerle mucho dinero, ¿verdad? No, no, claro que no. Pero solo quiero ser claro. Escuche, señor Decker. No quiero hacerle perder su tiempo. Sé que el sonido de un jugoso bono de ingreso, un buen auto, una casa grande, podrían hacer girar la cabeza de cualquier deportista joven, adolescente. Pero ese no es el caso de Sean. Sabe que Dios tiene un camino trazado para él. Y si ese camino está pavimentado con billetes de dólar o no, no lo sé. Pero él sabe a dónde conduce. Y Dios sabe lo que tiene para Sean. Y con el debido respeto, señor Decker, no creo que sepa por lo que ese chico ha pasado. Escucho. ¿Qué debo saber? El chico que usted ve ahora
No es el mismo que llegó aquí. Tenía 10 años. Era más rudo que cualquier chico de su edad. Estaba enojado, destrozado. Su padre lo abandonó el día que nació. Su madre tenía problemas. Sí, tal vez no recuerde haberla visto algún día sobria. Para cuando ella murió en un accidente, el chico ya estaba acostumbrado a valerse por sí mismo. Lo siento. Exactamente odiaba esas palabras. Estaba cansado de escuchar lo siento por esto y aquello. Ni siquiera él podía decirlas. Es triste ver a un chico así. Entonces, tuvimos que hacerle saber que era amado y muy valioso. Le enseñamos a confiar en Dios como un buen padre. No fue un camino fácil. Y cuando tocó la campana, fue algo único. La tradición de la campana es... ¿Es qué? ¿Aceptar a Dios? Sí, lo es. Es nuestra tradición, pero va más allá de eso. Es poder entender que Dios te acepta a ti. Y sí. Sí, Sean descubrió el béisbol muy rápido aquí. Dios le dio gracia con eso, como puede ver. Ahora el béisbol le dará la oportunidad de ir mucho más allá de la cerca de este jardín. Recibirá una buena educación. Señor Decker, él causará un gran cambio en las vidas de las personas. Se lo pido, señor Decker. Siga su camino. No interfiera en la decisión de Sean. Es increíble que lo diga. Tiene razón. Béisbol, ¿eh? Vaya juego. Es un gran juego. ¿A quién viste cuando crecías? Cielos, me encantaban los Cubis. Pero debo decir que mi equipo favorito de todos los tiempos son los Phillies del 93 en la Serie Mundial. Una locura. ¿Y quién te gusta hoy? Me gusta Tibo. Él no juega béisbol. Podría si quisiera. Ah. ¿Podemos hablar de Danny? Dime por qué Scooter. Me lo gané, por supuesto. Fue mi padre quien me lo puso. Me robaba todas las bases de aquí a República Dominicana. ¿Perteneces a todo el mundo? No, realmente no. Mis padres eran misioneros. Viajaban por todo el mundo, países del tercer mundo en su mayoría, difundiendo el evangelio. Crecí robando bases. ¿Y qué? Viendo a mis padres predicar el evangelio. Eras el centro de atención de todos. Y luego simplemente desapareciste. Todo depende del radar de quién. Verá, he jugado en todos los campos misioneros. El asunto es, señor Decker, que puede lanzar a 160 kilómetros por hora. Pero es posible obtener la atención de la gente cuando se ofrece algo más poderoso que eso. ¿Alguna vez pensaste en las oportunidades que hubieras podido tener con los Yankees? Por supuesto. Y todo el tiempo lo hago. Pero entonces miro a mi alrededor y veo a Joey, John, PJ y al pequeño Red. Todos ellos saben que no desaparecí. Lo vi aquí el otro día. Escuché a Joey tocar la campana. Ese día él tomó la decisión más importante de toda su vida. Aquí en el patio de mi casa.
Señor Decker, este es mi estadio de los Yankees. Mire a PJ. Todo el tiempo al lado de Sean en cada paso que da. El pequeño Red llegó hasta aquí después de 6 hogares de adopción fallidos. 6. No quiere irse. Todos vinieron aquí con mucho dolor. Y aún tienen que pasar por aflicciones. Nosotros podemos ofrecerles una vida de amor y de oración. Hay esperanza, señor Decker. La encuentran aquí. Y esa es una esperanza que tendrán con ellos el resto de sus vidas. No pretendemos arreglarles la vida. Solo queremos que sepan que tienen un padre. Un padre que nunca los abandonará. Que jamás renunciará a ellos. Un padre que no los olvidará. Jesucristo. Es el padre de los que no lo tienen. Acepto lo de Sean Hart. Pero no voy a decir lo mismo de ti. Me encantaría ver lo que puedes hacer contra los mejores. No, a menos que vengan a mi patio. Avíseme si puede cumplir esa condición. Lo siento, no tuvimos tiempo de llamar. No sabíamos qué hacer. Solo pasamos a buscarlo. Su madre sufrió un accidente. No tiene padre ni hermanos. Intentamos averiguar si tiene algún otro familiar. ¿Qué les ha dicho? Solo sabe que hubo un accidente. ¿Cómo se llama? Jason. Tiene 14 años. Jason. Hola, Jason. Soy Scooter. ¿Tienes hambre? Ven, vamos adentro. Creo que tengo una hamburguesa con queso esperándote. Nos encargaremos. Bueno, los llamaré más tarde. ¿Hay algo que pueda hacer? El concierto de Casting Crowns es hoy. Y Scooter y yo no podemos ir. Los chicos lo han esperado con ansiedad. Tal vez es mejor que no estén aquí ahora. ¿Podría llevarlos? Sí, claro. Bueno, pórtense bien. Gracias. Buenas noches. Yeah.
Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Cause you've come to the well. How many of you guys believe Jesus is the well tonight? Let's sing it out. And all who thirst will thirst no more. All who search. And all who search will find. Sing this with me. Leave it all behind. Leave it all behind. Sí, Dios es grande.
Bien. Quiero que todos sepan que antes de que llegaran aquí esta noche, todo el grupo, toda la banda, todo el equipo nos reunimos aquí y caminamos por estos pasillos, orando por ustedes antes de que llegaran aquí, pidiendo para que esta fuera más que una alegre noche en esta familia cristiana. Porque muchos saben también como yo que una canción puede cambiar su noche, pero no cambiará su vida. Se necesita algo más que buenos sentimientos y emociones para cambiar sus vidas. No puedo vivir por lo que siento. Vivo por la verdad de la palabra de Dios. Y cuando un día me presente ante Dios, no me va a preguntar cómo me sentía. No me va a preguntar a qué iglesia asistía. Tampoco me va a preguntar cuántas cosas buenas hice y cuántas cosas malas dejé de hacer. Lo que me va a preguntar es qué hice con Jesús. Porque todos estamos en la misma situación. Nadie aquí está más descarrilado que la persona que les está hablando ahora por este micrófono. Estamos perdidos, desolados, abatidos y no podemos cambiar. No vengan a un concierto a escuchar para luego pensar, tengo que ser bueno y volver a Dios, porque no puedes hacerlo por ti mismo. Es demasiado tarde para eso, ¿sí? Tengo que darme cuenta que estoy desolado, abatido y necesito a Jesús. Y Dios dice en su palabra que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Escuchen, confiesen con la boca que Jesús es el Señor. El Señor no es un apodo para Jesús. Señor significa Rey. Y eso es. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, es el Rey de mi vida por siempre. Y seguiré a mi Rey por siempre. Y creo en mi corazón que el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos hará lo mismo por mí. Eso puede hacer más por mí que tratar de ser mejor. Soy consciente, Señor, de que te necesito. Estoy desesperado y rindo mi vida a tus pies. Abandono el pecado en mi vida por seguirte a ti, para ser tuyo, de corazón. Ustedes lo pueden hacer esta noche si sienten que aún están afuera mirando hacia adentro. Cuando se trata de una amistad con Dios, Jesús mismo dijo en su palabra, nadie viene al Padre si el Espíritu no le trajere. Por eso, si está en tu mente y en tu corazón ahora mismo dar un paso hacia el Padre, por favor, sepan que esto es muy personal. En este momento Jesús no está llamando a una multitud con su mano. Te está llamando a ti, ahora. Y puedes rendir tu vida a sus pies esta noche. ¿Qué tal si oramos juntos? Inclinemos la cabeza y cerremos los ojos. No hay nada mágico en esto, solo estamos apartando nuestra mente de todo para pedirle a Dios que nos muestre su verdad a todos. Padre, si alguien aquí te necesita, ya lo sabe. Entraste a su vida mucho antes de que llegara a esta habitación. Y ahora que estamos aquí, sería una tragedia llegar tan cerca de la fuente e irse a casa sediento. Si alguien te necesita, permite que ponga su vida a tus pies ahora. Atráelo a ti. Chicos, si están aquí y quieren conocer a Jesús, solo díganle, Señor, soy tuyo. Toma mis pecados, toma mis desperdicios, toma toda mi basura, me pongo a tus pies y te seguiré. Si estás aquí esta noche y eso es lo que tu corazón está clamando, quiero orar contigo. Hay algunos pastores de la zona que han estado orando por esto antes de que ustedes llegaran. Y les gustaría verlos aquí al frente para orar con ustedes antes de irse. Porque por más bello que sea este momento, la vida no es así. Tranquila y organizada mientras ordenamos nuestra mente. Tenemos que salir de este lugar y aprender a vivir. Y tenemos que caminar con Jesús en una iglesia que nos reciba. Los espero aquí enfrente. Mientras los pastores llegan hasta aquí, pasen. Nos vemos aquí para orar con ustedes. Vengan. Si quieren que alguien los acompañe, háganlo. Solo acérquense hasta aquí. Padre Dios, gracias por ser tan real. Gracias porque no necesitaste nada de esto para hablar con nosotros. Pero Señor, usaste este momento para atraer a nuevos hermanos y hermanas.
Señor, gracias por lo que estás haciendo. Dios, te doy gracias porque tú eres el reformador y el que cambia, el que transforma nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. ¿Te divertiste? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? Buenas noticias. Su madre se pondrá bien. Y localizaron a su tío en un pueblo cercano. Una gran noticia. Gracias. Muchas gracias. Vamos adentro. Dice que oraría. Dios, sé que estás ahí. Sé que eres real. Porque te he visto. Hola, mamá. No, estoy bien. Todo está muy bien. Lo haré. Solo llamé a saludarte. No, no me río de ti. Lo haré. Lo sé. Sé que oras por mí. Es lo que las mamás hacen. Lore. Yo también te quiero.
¿Habla Rob? Rob, ¿dónde estás? ¿Qué? Los chicos te están esperando. ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana. Te acabas de despertar. Maggie, préstame tu bicicleta. No es buena idea. No, en serio, señor Decker, no es buena idea. ¡Devuélvala, señor Decker! ¡No! ¡No haga eso! ¡No, no, no! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Gracias, Maggie. ¡No tiene frenos! Rob, ¿se están burlando? Todo está bien. ¿Estás bien? Rob, mira quiénes están en el patio de mi casa. El señor premio al jugador joven Rick Sutcliffe. ¿Recuerdas el equipo de los Phillies del 93 que te hablé? Él es John Kroc, el señor estrella de todos los tiempos, Ben Sobritz. ¿Mondas bien?